aeropuerto, estamos muy complacidos de que el Ayuntamiento de Leguía nos haya otorgado la oportunidad de colaborar con ellos en esta presentación de la fiesta del queso en nuestro emblemático edificio, porque está muy en línea con las nuevas actuaciones que estamos teniendo en nuestro mercado, que ha sumado, además de su oferta de mercado de abasto, la oferta gastronómica, y en la línea cultural estamos muy satisfechos de poder contar, como he dicho, con la presentación de esta fiesta, que va muy acorde con lo que queremos implantar en el mercado, ayudar a la difusión de la cultura y a la promoción de la misma, tanto en el ámbito gastronómico como en cualquier otro. Sin más, les dejo con Pedro Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Leguía. La magnífica actuación musical de Derqui Martín y de José María, pues de darnos el presidente de este mercado, José Rojas, la bienvenida por estar aquí hoy. Pues quiero en primer lugar pues agradecerle su presencia y agradecer también, como no, al concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, don Sergio Millares, el que nos acompañe y nos acoja en su municipio y en la ciudad de esta isla de Gran Canaria. También me acompañan los concejales responsables de las áreas de desarrollo local, José Manuel Santana, Mari Carmen Mendoza, que es la concejala de fiesta de nuestro municipio. Estamos en el mes de abril, y como ustedes saben, es una cita obligada para una ciudad como la nuestra, la ciudad de Leguía de Gran Canaria, la ciudad del queso, la ciudad que tiene la única denominación de origen de queso de flor en toda la isla de Gran Canaria. Llega una fecha obligada para la visita y para la promoción en días especiales de nuestro queso. Decirle que ya mañana mismo, el próximo sábado, mañana, entre hoy y mañana, se está en los preparativos, pero tendremos el primer encuentro, que es la carrera entre cortijos, que se celebra en su quinta edición, y como saben es vincular pues el deporte también a nuestra zona, a nuestras medianías, acercarlo en definitiva al lugar en donde se hacen los quesos, que son nuestros cortijos. Recorrerán en esa carrera los cortijos de Leguía, de Galdar y de Moya, porque como saben, la denominación de origen comprende los tres municipios de este norte, noroeste de la isla de Gran Canaria. Esta, como saben, es una fiesta que se comenzó en los años 70, en la década de los 70, y estamos casi ya cerca de 40 años celebrando esta fiesta, que lo único que persigue es la promoción y el apoyo a nuestro sector primario, a nuestros ganaderos y nuestras ganaderas, a nuestros agricultores, para seguir trabajando, para seguir, en definitiva, pues manteniendo nuestra tradición. Quiero agradecer también que hoy en esta presentación, en este mercado del puerto, pues también nos acompañan dos queserías de nuestro municipio, la quesería del Cortijo de Pavón y la quesería de Campos de Leguía, que luego tendrán ustedes la oportunidad de degustar esos buenos y riquísimos quesos que se producen. Decirles que en definitiva esto es una fiesta, porque luego la concejala detallará los actos, una fiesta que se celebran en dos ámbitos. Uno, en la parte del casco histórico de nuestra ciudad, en donde comprende, además de la cata, ya que son pues 18 años de la cata insular, 18 años que llevamos celebrando una cata insular de queso, queso flor de Leguía, y en el que pues habrá una serie de actos, posiciones, actuaciones musicales, pero como digo, ya lo explicará la concejala. Y otra parte, que es en la parte de las medianías, en la zona de las medianías de nuestro municipio, de Montaña Alta,
y del que, lógicamente, al pueblo que queremos agradecer a todas las vecinas y vecinos de ese pueblo, porque como saben, el primer domingo de mayo son unas fiestas que el último fin de semana de abril será en el casco de la ciudad, casco histórico, y el primer domingo de mayo pues será, ya tradicionalmente se celebran estos actos en Montaña Alta del Guía. Quiero pues agradecer profundamente la colaboración de todo un pueblo, que sin ellos pues no podría ser posible acoger a tantas miles de personas que se acercan y esperamos que se acerquen este próximo 1 de mayo. Y para acabar, decir que esto en definitiva es un homenaje a las mujeres y a los hombres de nuestra tierra, a los que no saben, a los que no conocen días de fiesta, a los que no tienen horario por mantener nuestro queso y nuestras tradiciones, como decían. Y este año, esa representación, a esos hombres y a esas mujeres, lo van a representar en el homenaje que realizaremos ese día 1 en Montaña Alta, pues doña Juana González Díaz, doña Inmaculada Castellano González y también su hermano Francisco Castellano González. Ellos, pertenecientes a la que sería Cortijo de la Soya, serán la familia que recibirá este año nuestro reconocimiento, el reconocimiento de todo un pueblo y de toda una comarca por mantener nuestra tradición. Así que insisto en agradecer el apoyo tanto del Mercado del Puerto como del Ayuntamiento de esta capital, el habernos permitido el poder celebrar esta presentación aquí, y no me queda más sino que invitarles a todos. Saben que tienen una cita, hay unos días especiales en nuestro municipio y les invito a todos a visitarles y a estar en nuestro municipio en el último fin de semana de este mes de abril y el primer fin de semana del mes de mayo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Darle una bienvenida especial a las mujeres y hombres que han venido de guía, en especial a su alcalde, a Pedro, a quien conozco de la época de cuando yo fui profesor del Instituto de Guía, o sea que estoy encantado de que venga aquí y que nos encontremos, bueno, en otras circunstancias. Antes él era alumno y yo profesor, y ahora él es alcalde y yo soy concejal. Bueno, desde el Ayuntamiento de Las Palmas estamos, primero, por la colaboración entre los diferentes ayuntamientos y diferentes corporaciones locales que existen en esta isla y en el archipiélago. Eso creo que, dejando de lado las expresiones políticas, dejando de lado a los diferentes partidos que podemos pertenecer, yo creo que es un imperativo básico para nosotros el potenciar y el trabajar conjuntamente en todas aquellas líneas que veamos necesarias para impulsar la economía local, para impulsar la artesanía, para impulsar el sector primario. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas, por supuesto que es nuestro deber. El Ayuntamiento de Las Palmas pues, es un ayuntamiento muy potente, evidente en esta isla, pero el Ayuntamiento de Guía también lo es. El Ayuntamiento de Guía tiene su fortaleza y esas fortalezas son las que queremos destacar nosotros en este acto y en este apoyo. Por supuesto que agradecemos que hayan elegido el Mercado del Puerto para arrancar esta feria. No es una casualidad, Las Palmas es una caja de resonancia para la isla y para todo el archipiélago, que es muy importante, y por eso le agradecemos que hayan venido aquí a mostrar para el arranque de la feria artesanal del queso. El mercado ofrece una serie de cuestiones. Estamos aquí DJ con quesos hoy por la tarde-noche, y boleros con queso a partir del sábado también. Es decir, aquí van a ver, se va a mezclar pues las actividades de venta, que son las actividades del mercado, las actividades de degustación también, y las actividades culturales. Por eso esto es una línea que se está adoptando desde el Ayuntamiento de Las Palmas, de potenciar la utilización mixta de los espacios de mercado. El camino, el recorrido que está siguiendo el Mercado del Puerto va en ese sentido, y por eso lo apoyamos, porque hay que hacer una reflexión.
la utilización mixta de los mercados no debe ir en detrimento de la potenciación de la producción local. Porque si fuera lo contrario, no estaríamos en la buena dirección. Creo que este es un ejemplo de colaboración con el ayuntamiento, con el sector primario y con los diferentes artesanos. La utilización mixta, la venta y degustación tiene que estar al servicio fundamentalmente de la producción local y debe potenciar la producción local. Y esto es un ejemplo de que estamos en la buena dirección. No quiero decir nada más y por eso darle con muchísimo cariño la bienvenida al alcalde y a los compañeros y compañeras de guía y que sea un arranque de la feria pues óptimo y que la feria se desarrolle por toda la isla también y que se extienda muchísimo esta producción local que es un activo fundamental que tiene la isla de Gran Canaria. Muchas gracias. Buenos días, tal y como comentaba el alcalde, yo voy a hacer un breve recorrido por lo que es el desarrollo de esta fiesta del queso 2016 en sus dos sedes y luego pues todos tienen el programa que se repartirá pues a continuación. Bueno, arrancamos hoy este acto con la presentación aquí en el Mercado del Puerto, que me sumo a los agradecimientos por habernos cedido el espacio, tanto al mercado como al Ayuntamiento de Las Palmas. Con esta presentación y que luego pues tendremos la oportunidad de disfrutar de una cata comentada a cargo de Samuel de Rosario, veterinario, y continuaremos también con la actuación musical de Derke Martín y José María Medina. Ya por la tarde pues tendrán el DJ con queso y el sábado por la mañana se desarrollará la carrera entre cortijos, que es la inauguración de la Copa de Canarias de Carreras de Montaña 2016. Y aquí en el mercado pues realizaremos una serie de talleres infantiles, también talleres con queso. Eso no quiere decir que los niños vayan a comer queso, quiere decir que son una serie de actividades preparadas en torno al queso, sobre todo para poder difundir y para que ellos conozcan de primera mano pues lo que significa el queso para una comarca como la nuestra, cómo se produce, son actividades alrededor de su historia. Y creo que sería pues bastante interesante que se acercaran hasta este lugar las familias para poder disfrutar de esos talleres. También contaremos con la agrupación folclórica noroesteliense, que en este caso pues va a ser un taller de baile folclórico para todos aquellos que no dominan la materia, pues que se animen a participar. Y también tendremos cartas comentadas, además de luego por la tarde boleros con queso, que es la actividad propia del mercado. Luego ya pasaríamos al otro fin de semana, que como bien dice el alcalde, la fiesta del queso se desarrolla tradicionalmente en dos partes, en dos sitios diferentes. El primer fin de semana se desarrolla en el casco histórico de Santa María de Guía. ¿Por qué en el casco histórico? Pues porque rememorando pues, el antiguo mercado donde se vendía el queso de Guía, que saben que es de los altos de Galdar, de Guía y de Moya. Y luego el otro fin de semana, pues en el Pago de Montaña Alta, que fue efectivamente donde comenzó en el año 77, en una época donde coincidió con una explosión de canariedad por la época en la que estamos viviendo, y sirvió también pues, para poner de relevancia nuestra idiosincrasia y nuestras tradiciones. En Guía comenzaremos el viernes con la inauguración de la exposición La Agricultura en Guía ayer y hoy, también con la colaboración de la asociación Hortiflor. Y luego ya el sábado pasaríamos a la tercera edición del Baile del Queso, que se desarrolla en la Plaza Grande a partir de las 8 de la tarde, con la participación de unos 20 cuerpos de baile de diferentes agrupaciones folclóricas de la isla, y también con la actuación de Cumbre Nueva, que es una agrupación folclórica de La Palma, Labrante y por supuesto con nuestra agrupación Estrella y Guía, que son los organizadores de este baile. Ya pasamos al domingo, el 24 de abril, que es la Feria de Gastronomía y de Artesanía, que se desarrolla en el casco histórico, lo que es la Plaza Grande, la Plaza Chica y los aledaños de la iglesia. Además, en la Casa de la Cultura este año tendrá lugar la 18ª cata insular de queso. También tendremos un túnel de degustación con la participación del profesorado del alumnado del sitio de hostelería de Guía Santa María de Guía, como ya viene siendo tradicional, y las actuaciones folclóricas en la Plaza Grande de Estrella y Guía y de Cumbre Nueva de La Palma.
pasaríamos al otro fin de semana, donde ya se desarrollaría en el pago de Montaña Alta. Entonces tendríamos, además de lo que había comentado el alcalde antes, del homenaje merecido a esta quesería y a sus queseros del cortijo de la olla de Cabadero, se colgó de la olla, exactamente. Pues también tendríamos la actuación de los grupos folclóricos de Noroeste Iliense y de La Irara del Norte. Son también dos grupos folclóricos señeros de nuestro municipio. La fiesta de Montaña Alta tiene la particularidad de que es una fiesta donde los vecinos elaboran pues todo lo que es el tema de la comida. Entonces, además de poder disfrutar del buen folclore, de también poder visitar en la Casa del Queso, la exposición permanente que hay allí, pues podemos degustar productos no solamente de queso, sino productos tradicionales canarios, como puede ser el sancocho, las tortillas y una serie de comidas, de productos, que, como dije antes, han sido elaborados por la colaboración de los vecinos, que siempre le ponen pues muchísimo empeño y muchísimo amor en que esta fiesta salga para adelante. He intentado hacer un recorrido lo más breve posible por lo que son las dos sedes y cómo se desarrolla esta fiesta. Y pues ya solo me queda, como comentaba antes el alcalde, pues invitarles a todos a que se acerquen hasta nuestro municipio, tanto hasta el casco histórico como hasta el cabo de Montaña Alta, y a disfrutar con nosotros de esta fiesta. Y les puedo asegurar que no se van a arrepentir porque el queso está muy, muy bueno. Muchas gracias. Quería recordarles que desde el mercado pues se ha dedicado el fin de semana al tema del una serie de platos muy bien preparados con las diferentes modalidades de la denominación de origen protegida de nuestro queso, o sea, el queso de flor de guía, el queso de flor de guía y el queso de guía. No dejen tampoco de pasar por aquí porque también vale la pena. Muchas gracias. Han pedido extinción, ¿vale? Y es un valor natural que lleva añadido estos quesos, ¿vale? El mantenimiento de la raza de oveja canaria, el mantenimiento de los pastizales y el mantenimiento del paisaje. Por otro lado, en cuanto a valor humano, ya comentaban la ligación que tiene esta producción de queso con los valores humanos, el valor que tienen pues la señora quesera, ¿vale? La esposa del pastor, que a pesar de que el pastor está todo el día atendiendo al ganado, ordeñando, pastoreando, pues es su señora, por supuesto, pues la que lleva todas las tareas de la casa, y las maestras queseras se nos quedan un poquito atrás y hay que reconocerle esa gran labor. Que acuoso de color marrón, que es el que se le añade a la leche. En cuanto al queso de media flor, ya se usa mezcla de este cuajo vegetal con cuajo animal, ¿vale? Con el cuajo convencional. Y en cuanto al queso de guía, ya no lleva cuajo vegetal, aunque a veces puede llevar un poquito de cuajo vegetal para aumentar su cremosidad. Y solamente se utiliza cuajo animal, ¿vale? Diferenciamos sobre todo el queso de flor porque es tipo tortilla, tiene una corteza elástica, suele presentar pequeña grieta y es un queso de una pequeña de altura de unos 4 o 6 centímetros, ¿vale? En cuanto a la masa interna es un queso mucho más cremoso, prácticamente se puede untar, se nos deshace en el paladar, y otra principal característica es que una vez engullido la muestra de queso, pues nos vamos a apreciar cierto amargor en el paladar, ¿vale? En cuanto al queso de media flor, pues ya la cremosidad es media. Seguimos sintiendo esas sensaciones de amargor en el postgusto, además de tener otros aromas y sabores a animal, a alimentos del grupo lácteo y por supuesto también a pastizal, ¿vale? Muchas veces pues nos llegan aromas y sabores a pastizales, incluso a cuevas. Estos quesos muchas veces se maduran también en cuevas, que los mohos y levaduras también pues aportan sabores, olores y aromas a estos quesos, ¿vale? Pues nada, voy yo a empezar a cortar el queso.
voy a ir comentando en cuanto a olor, aromas, sabores de queso, y posteriormente ustedes, todo el público asistente en el stand, pues podrán degustar también las diferentes muestras de queso. En cuanto a una apreciación organoléctrica de los quesos, una cata de queso, ¿vale? Sobre todo la corteza. La corteza, como ven, tiene que presentar las impresiones de la quesera, ¿vale? Vemos aquí estas líneas radiales que son procedentes de las queseras, muchas veces de madera de forma tradicional, otras veces pues impresas en los moldes alimentarios, ¿vale? En cuanto a corteza, pues debe presentar un color amarillo pajizo, incluso tirando a marrón en los quesos más curados, ¿vale? También cierto color blanquecino, que suele ser del moho y levadura, pues que al madurar el queso va adquiriendo la corteza. Durante la maduración viene en cueva o viene en cámaras de...